Shalom, shalom, Capitán Sophonias. Oficial Ira. All right. Y eh uh, bueno, hoy uh, quería hablar actually

Era como una turbina, es eh, una turbina de un avión grande, sí. un, no sé, y, y de buena primera en 15 minutos o 20 minutos nada más, todo, se, todo fue los, atrosos, los sí. carros dando vueltas, los carros dándole vueltas en la calle, las techos los... Lo, lo, Los, los uh, Era como una turbina, uh, es una turbina de un avión yeah. grande, un, no sé, y, y de buena primera, en 15 minutos, 20 minutos nada más, yeah. todo, se, todo fue desastroso, de los carros dando vuelta, yeah. los carros dándole vuelta en la calle, oh, yes. Las techos, los techos, los, los techos cayéndose se lo ha llevado todo, todo. No que tenemos televisor, no tenemos aire, ni nada, todas las tejas, ni colchón ni nada, todo completo. Uh -huh. right. to the camera, the... right. Okay, so vea a Isaías capítulo 66 Empieza desde el 15. El libro de Isaías, capítulo 66, versículo 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, so, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Nosotros leemos esta escritura, estamos usualmente hablando de uh, cuando vienen los, las bombas nucleares, uh, pero aquí está hablando de turbellino, es exactamente lo que vino en Cuba, que es rarísimo que llegue en Cuba. Right? Uh, otra vez. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como turbullino para descargar su ira con furor. Los de turbellino está hablando de los de lo, de lo, de lo platos espaciales pero eh, quiero enfocar acerca del, de, de la ira de dios All right? um, nosotros fuimos a cuba hace un par de años ya y so, me sorprende ya van un par de años que nosotros fuimos allá hace dos años ya <laughs> like, I'm not, yeah, just about. Y nosotros llegamos allá para dar la, la palabra, y en, en, en el instante, mucha gente se, se llenaron en la, la, la plaza. Y uh, uh, para escuchar, el, el capitán te puede decir: Ahora, right, este de momento, se metieron la gente y, haciendo preguntas, ¿y por qué? Uh, no sé cómo y cuándo, pero alguien llamó y vinieron la Vinieron uh, soldados, policías y los quitaron. Ok. Uh, nosotros fuimos para, para allá a mandar un mensaje. ¿Qué pasa? Uh, mucha gente no quería escuchar el mensaje. All right. uh, y mira, después de eso, ahora viene la destrucción. Nosotros hablamos de una destrucción que iba a venir a Cuba y vino. Para enseñarte que los profetas han regresado a la tierra. Okay. Nosotros, no, nosotros fuimos allá a, para salvar almas. Y a nosotros nos dijeron: Lo que ustedes están haciendo es revolucionario. Y nosotros estamos cómodos como están las cosas. No queremos cambio, right? Mm -hmm. Eso es lo que dijeron: No queremos cambio. Um, es para enseñarte. Que la palabra de Dios no se puede burlar. Uh, realmente yo quería hablar acerca de, de la muerte. Okay. Uh, pero va a ligar los dos, van a ligar juntos. Okay. Uh, vea. Búscame. Hey, Pon, uh, look up the, uh, the meaning of death la muerte en uh, la ansiedad yeah. de la muerte ansiedad de muerte psicología la ansiedad de muerte es la ansiedad causada por pensamientos de muerte una fuente define la ansiedad ante la muerte como un sentimiento de temor, aprensión o solicitud, ansiedad cuando uno piensa en el proceso de morir o dejar de ser. Okay. También conocida como tanatofobia, miedo miedo a la muerte. La ansiedad ante la, la muerte se distingue de la necrofobia Right. Que es una, un miedo específico a personas muertas o mortibundas. Y o cosas, es decir, el miedo a otras que están muertos o moribundos, no a uno propia muerte o morir. Right. So, um, mucha de nuestra gente tiene un, un miedo de morir. Pero nadie tiene miedo de morir... Um, antes de que algo pase. Right? Eso es porque yo estoy diciendo. Esta clase va a ligar con los dos temas. Por ejemplo. Um, un día. Todo está bien. Recibiste tu cheque. Recibiste la llamada de la muchacha. Con quien tú querías hablar. Ella quiere estar contigo. Um, no hay problema. No tienes billete esa semana. Todo está bien. Antes. Viene un camión y te da. Y ahora está en un coma. Después que tú sales del coma, despierta con un montón de, de, de tubos y todas esas cosas saliendo de tu cuerpo. Y ahí es que viene la, la, el miedo de la muerte. Pero nadie tenía miedo cuando estaban las cosas bien. So, yo quiero, yo quiero que ustedes empiecen a tener ese miedo. No miedo de morir, miedo de Dios. Porque en tu miedo está um, desviado a donde debería de estar. ¿Ok? Um, get me the fear of the Lord. It's el beginning? Of, mm -hmm, get me that. Um, and then I want to go to uh, Psalms 19. Get that. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tu temor está supuesto estar dirigido a Dios. Ahí es que está tu temor. Léelo otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. So, el principio para tú saber cosas es tenerle temor a Dios. La muerte, olvídate de la muerte, la muerte no es nada. El temor a Dios, eso es algo. Porque todo el mundo sabe sabemos que vamos a morir, sea como sea, vamos a morir. O va a llegar un día que nosotros no vamos a estar aquí. Okay? Um, pero el principio de tú saber cualquier cosa es tener temor a Dios, no a la, no a la muerte. All right? Uh, Vea Salmos uh, 19 y 7. Salmos di, uh, 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que, con, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Right, ¿le? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. Solo que alumbra los ojos es los preceptos de Dios. All right? so, tú para evitar, para tú evi evitar tener ese temor a la muerte, ¿qué pasa? Tú tienes que estudiar esta Biblia como israelita. Ahora, ¿por qué yo puse el tornado en Cuba? Porque era, todo el mundo está diciendo eso fue algo que no se esperaba. Nadie tenía, nadie estaba, uh, nadie sabía que esto iba a pasar. No estaban listos. Es raro. Nadie estaba listo. Nadie estaba preparado para una cosa así. Es raro para Cuba. En décadas, Cuba ha recibido algo así. Era de momento. Pero tú sabes que Dios es un Dios de momento. Como tú eres de momento, cuando tú quieres amar a Dios. De momento tú quieres, oh sí, vamos a hacer las nueve noches y vamos a orar y vamos a buscar uh -huh. así mito es Dios o oh, es ahora que tú quieres O oh ¿ahora, ahora yo soy importante no nah. nah, hoy no yo no te, yo no hoy yo no quiero escuchar tu oración hoy hoy viene destrucción y así vino de momento Vino. Ve a Mateo capítulo 10 y 28. Acuérdate, mucha gente ahora Tienen ese, ese temor de, de morir. Right? Ahora todo el mundo está pensando de morir, esto y lo otro. Hay una razón por qué yo estoy sacando esta, este tema así. Yeah. San Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Porque una persona puede venir y... ¡Pa, pa, pa! Te mató. Right? y mucha gente tiene miedo de eso. No solamente, no, no es uh, significativamente uh, que tienen miedo de que alguien de, de que, que, le, que le dispare, pero la manera de morir también una persona tiene miedo, porque quién quiere estar en el piso con hoyo en el cuerpo y uno está derramando sangre y poco a poco se le va la vida. Eso, mucha gente tiene miedo de eso. Pero, mira lo que Dios dice. Y no teméis a los que matan el cuerpo. Porque alguien puede matarte físicamente con una pistola, con un bate, I don't know. Cualquiera, so un carro, right? un cuchillo, una alma una blanca. Más, el alma no puede matar. Pero, la persona que te mate físicamente realmente no puede ir a tu alma y destruir tu alma. Le temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Eso es porque yo digo tú tienes que dirigir, tú tienes que, tú tienes que, um, tú tienes que alinear tu temor a donde debería de estar, que es aquel, él otra vez. Temer más bien a aquel. ¿Quién que es aquel? Es, a, ese aquel, es Dios, el que tú a veces te olvidas, ese, Get. que puede destruir el alma y el cuerpo en, en el infierno. All right. Es Dios que puede matarte. No solamente tu cuerpo, pero tu alma también. Yo, listen, yo, cuando yo empecé a, a, a pensar en estas cosas, yo dije, Man, que eh, Cuba es un, es un país lindo. Right? Para, para nosotros, cuando nosotros fuimos lindos, necesita ayuda, definitely, porque la gente está sufriendo allá. Pero ahora con un huracán, fíjate, quién sabía que Puerto Rico, Puerto Rico uh, no era un huracán, un tornado, pero uh, Puerto Rico recibe huracanes de la nada. ¿Y qué pasa? Sufren cada año. Ahora fueron dos mayores que, que llegaron, ¿right? Y hacen ya un año, dos años desde esa y todavía están. Recuperando, um, pero es para enseñarte que de la nada algo puede pasar. Y si tú no, si, y si tú no, y si tú juegas con Dios, créeme que Dios no, no puede ser burlado. Porque muchos de ustedes juegan con Dios, Dios Todopoderoso. Ay, yo quisiera ganarme este loto. Por favor, Dios, yo te lo juro, Dios, te lo juro. Que yo con ese dinero yo voy a hacer cosas buenas, yo no voy a hacer más droga. Y el momento cuando tú te ganas el loto, ¡bum! ¿Quién está en la esquina? Tú. Con un millón de dólares en el bolsillo buscando droga. ¿Okay? Mucha gente teme a la muerte o temen o teme morir. De hecho, muchas personas uh, son consumidas por el miedo a morir y morir. O tienen miedo de sufrir mientras mueren. Si esto te describe, no estás solo. Incluso David, un hombre que escribió gran parte de la Biblia, a veces tenía miedo de morir. Ve a Salmo 55 y 4. Déjame enseñarte eso. All right. Yo sé eh, mucha gente piensa de, de la muerte y todas esas cosas. Y es natural tener ese miedo. Lo que yo estoy diciendo es que tú tienes que, tú tienes que desviar ese, ese miedo de morir y ponerlo en, el, en, el, en la vía correcta para tenerle temor a Dios. Yeah. Salmo 55, versículo 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí. ¿Por qué? Y terrores de muerte sobre mí han caído. So David, un ¡Oh, rey. Yo, no yo pensé por qué David tenía terror a la muerte, siendo amigo, él era el, el, el favorito de, de Dios, ¿sí o no? So, ¿Por qué él? Hmm. Yo, voy a, yo te voy a enseñar por qué en un momento. Ve uh, a capítulo 30 y versículo 15. Vamos a hablar acerca de tu salud. All right. Siendo enfermo y la depresión. En la muerte y el miedo de tu um, de, de, de de morir puede llegar a la depresión all right? y puede acelerar tu, um, tu camino a la muerte sin tu saberlo okay? eclesiástico capítulo 30 versículo 15 salud y buen estado del cuerpo son por encima del oro so el salud y buen estado del cuerpo es, es, más, es más mejor que la riqueza del, del mundo, de riqueza física. Y un cuerpo fuerte por encima de la riqueza infinita. No ¿Quién, tenía, ¿Quién tenía riqueza infinita? Salomón. Salomón tenía mucho dinero, mucho plata, oro y todo, ganado. All right. So tu, tu, um, tu salud es más que eso. Como Stephen Hawking, habitante. Ah, me encanta. El, todo, el favorito mío es Stephen Hawking. Con todo el dinero no podía encontrar la, yes. la cura por su enfermedad. Me encanta. Stephen Hawking, cuando una persona me habla de Stephen Hawking, oh, man. Dime, dímelo, dímelo, porque ese, ese hombre para mí es, el, es el, el, el mejor ejemplo de lo que yo estoy hablando. Porque ese hombre, desgraciado, dijo que Dios no existe. Oh, so ¿Qué es que lo que Dios hizo? Ese hombre trató a burlarse de Dios. So Dios se burló de él. Right. ¿Qué es lo que él hizo? Le hizo así con su cuerpo. Así. Lo, 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 lo hizo, lo hizo como, como, como un como pudding en un asiento. ¿Ok? biroteado así y todo. Y, y habla. Y no habla por la boca, habla por una, una máquina. Hablaba porque murió. Pero antes que murió, él sufrió. Muchos años. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo sufrir. Y hay uno en la Biblia que Dios hizo así igual. Se llama Antioco. Okay. Y ese hombre sufrió porque él se burló de Dios. Antiochus Epiphanes. Epiphanes que significa Dios manifestado en la tierra. Eso es lo que ese griego desgraciado se llamó. Pero vamos a seguir. Versículo 16. No hay riquezas por encima de un sano cuerpo y no hay alegría por encima de la alegría del corazón. So tú tienes que estar de buen, um, de buen humor, okay, con tu familia. Mira, yo estoy en buen humor con mi hermano, um, mi hermano aquí, okay. Yo estoy de buen humor y eso para mí me trae sanidad en mi vida, porque yo tengo, el, yo tengo hermanos que yo sé que van a pelear hasta el fin. ¿Tú entiendes? Um, y eso me trae alegría. Dios, yes, va, va a haber situaciones que vamos a estar solos. O puede llegar situaciones que nosotros nos separamos porque el obispo nos mandó a diferentes partes del mundo. O tal vez una persona se vaya o se desvíe del camino. Eso pasa. Como ustedes han visto, nosotros tuvimos hermanos y que se, que se desviaron. ¿Tú entiendes? Pero nosotros seguimos la pelea. ¿Ok? Uh, lo que yo estoy no es que haciendo la, la obra de Dios, haciendo, la, uh, uh, haciendo las cosas como Dios dirige, eso trae alegría y eso es bueno. Ahora lee el próximo. Versículo 17. La muerte es mejor que una vida amarga <coughs> o enfermedad continua. Léelo otra vez. La muerte es mejor que una vida amarga o enfermedad continua. So, si tú tienes una vida amarga, um, tú no tienes lo que, lo que tú necesitas para vivir, right? um, Siempre está en, en mal humor, uh, no está bien. Esto está hablando de, de una persona que realmente tiene una vida amarga, eh, siempre no tiene trabajo, nada, siempre está en, 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 mal, en mal situación. Una persona con una vida así, que no tiene esperanza, o okay? que La Biblia dice, la muerte es mejor que una que, que una vida amarga. ¿Y qué? O enfermedad continua. O sea, una persona que tiene una enfermedad, por um, ejemplo, el cáncer. Right? ¿Y ese es el punto de mi, de, de, mi, uh, de, mi, uh, de mi clase hoy? Um, un familiar mío le dijeron que tiene... Uh, uh, le ha traído el cáncer. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que um, estas son cosas, Dios lo dijo en, en Deuteronomio 28. Yo voy, a, yo, yo voy a traer enfermedades que no están escritas en la Biblia. La Biblia no habla de cáncer. La Biblia no habla de sida. ¿Ok? Um, pero estas cosas sí pasan. ¿Ok? Um, la Biblia dice que la muerte es mejor que, que una enfermedad continua. O so, sea, si tú estás siempre enfermo, tosiendo y esto y lo otro, y, y no puedes trabajar por toser, o te duele el cuerpo y todo eso, y siempre estás decaído, deprimido y todo eso, la muerte es mejor que eso. ¿Ok? Es tratar de, ya que está a término, ¿tú entiendes? De, ya la muerte es mejor que. Uh, una enfermedad duradera Una enfermedad continua all right? Brinca al, al 21 Versículo 21 No des tu mente Sobre pesadez so, Eso también puede traer la muerte okay. Lea Y no te aflijas en tu propio consejo Y tú mismo puedes decir Yo no merezco a, a vivir Eso está mal Ok a veces la gente dice, oh, you know what, ay, ya, mátame. I can't wait to die. Yo, yo, eso yo lo cogí de, uh, de John Leguizamo, porque él dijo que había un familiar que, que le dio uh, un stroke. Y él dijo, ay, 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 Dios mío, I can't wait to die. Pero pensando en eso, yo digo, damn, you know, mucha gente piensa así. No, you, tú no puedes decir, I can't wait to die. Yo no puedo esperar que me muera, no. Mm -mm. No de tu mente en cosas así. Por la situación, yo no tengo dinero. Yo no sé qué hacer. Ay, yo me voy a matar. Uh -uh. No, man. Tú puedes pelear. Ok, tú puedes hacer las cosas mejores. Lea. Versículo 22. El regocijo, no, el regocijo del corazón es la vida del hombre. So, el regocijo del hombre es la qué? Es la vida del hombre. Tú tienes que coger esta vida y tú tienes que. Por más que nosotros hablamos que estamos en cautiverio. Por más que nosotros hablamos de que nosotros estamos en, uh, bajo, bajo, la, el, bajo, bajo el reino de, de, la, de las otras naciones. Listen. Sea como sea, nosotros estamos supuestos a tener regocijo. All right? Regocijo en, 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 en hermandad. Estar juntos. Celebrar la, la, las celebraciones de Dios. Por más trabajo que tú, por más problemas que tú tengas, por más trabajo que tú tienes, hey, la Biblia te dice, tú tienes que tener regocijo de corazón. ¿le? Y la alegría de un hombre prolonga sus días. Eso es lo que te da más vida, es la alegría. ¿Cuál es la alegría, la alegría que nosotros tenemos? Que nosotros somos elegidos de Dios. ¿Okay? Yo no sé de ti. Yo sé de mí. Y mi hermano aquí, nosotros tenemos regocijo de, de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros, la Biblia dice que nosotros somos los mejores en, la, en, en el mundo. Nosotros somos los elegidos de Dios. ¿Ok? you ya, son? No, ya. Ok. So, uh, sigue leyendo. Versículo 23. Uh, sí, 23. Ama tu propia alma. Solo tiene que amar tu propia alma. So, esa depresión. Olvídate de eso. Es basura. Uh, nadie me quiere. Uh, es porque tú no tienes fe. So, la Biblia dice que otra vez. Ama tu propia alma y consuela tu corazón. ¿Cómo tú puedes consolar tu corazón? Porque mucha gente dice: Oh, bueno, solamente yo tengo que uh, enrollar un poquito, de, un poquito de mota y. ya ahí tengo una alegría de corazón. Ah, uh ah. -uh. Eso, yo, eso no es lo que, te, lo que se está hablando ahí. All right? Oh, no, yo solamente tengo una, una jeringuilla. Y yo me meto una, un, un cocktail en, 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 en la vena. Yo estoy mejor así. Uh -uh. Eso no es lo que está hablando ahí. ¿Le? Y remueve las tristezas la tristeza lejos de ti. So cualquier problema que tú tienes en tu mente. Cualquier noticia que tú has re recibido. ¿Alright? Tú tienes que soltar eso. Yo estoy muy seguro que muchos de ustedes uh, 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 recibieron noticias de tus familiares en Cuba uh, de, esa, de, de un, una muerte o algo así. Um, la Biblia habla acerca de, de uh, desahogarte okay, y, y llorar. All right? Yo no estoy diciendo que no llore, pero llega un tiempo que tú tienes que seguir adelante. Okay? Tú tienes que seguir adelante. All right? Y no tenga ese ese ese, ese pésame sobre de ti. All right? Puedo algo. Yes, <coughs> yes. Léeme el libro de Eclesiástico, capítulo 38, y versículo 17. Como dijo el capitán, que no tenga tanta pesadez para lo que está pasando en, en Cuba, igualmente en México, en Puerto Rico. En muchos de los lugares donde tocan los profetas siempre viene un huracán, una tribulación fuerte. ¿Por qué? Porque los, los israelitas, los ser llamados negros, hispanos y nativo americanos no quieren escuchar la palabra de Dios. Son rebeldes. So, como dice la escritura, en tu, ang en tu angustia me, me, me buscará. Yep. Entiende? Los hispanos, los negros, tienen que pasar por muchas cosas antes de ellos uh, buscar a Dios. Ok. Pero mira lo que dice la escritura sobre la, la pesadilla. Como... ¿De qué tú estás hablando? Um, de el, el, el pésame. El la, pésame. De uh -huh. la depresión. Sí. 38, versículo 17. Llora amargamente uh -huh. y haz un gran gemido y usa lamentación. Como, como él es digno. Usa lamentación como él es digno. Si tú, si te, se te muere uno cerca, un familiar cerca de ti, un, un amigo cerca de ti, ¿verdad? Usa lamentación como él es digno. Como es digno de esa persona. Si era uh -huh. una persona honrable, ¿verdad? La, lamentalo le Y eso, de un día o dos. Solamente de un día o dos. ¿Ok? le No sea que se hable mal de ti y entonces confórtate por la pesadez. Entonces, ¿qué? Entonces, confórtate por la pesadez. Confórtate con la pesadez, ¿verdad? Te, te, um, Conforte con, pesa, con la pesadez, ¿le? Porque de la pesadez viene la muerte. Si te queda en esa pesadez, te va a venir la muerte. La depresión trae muerte, dice la Biblia. Lee. Y la pesadez del corazón quebranta la fuerza. Te haces débil, ok. La pesadez del corazón, tanto llorar, tanto um, depresión, te haces débil, ok. Eh, ¿Cómo se dice el immune system? El uh, sistema inmune. La, el sistema inmune del cuerpo se te va a poner débil y se te va a entrar las enfermedades. Así mm -hmm. que viene la enfermedad. Lee. En el versículo 19. En la aflicción también la tristeza permanece. En la aflicción um, la, también la tristeza permanece. Lee. Y la vida del pobre es la maldición del corazón. La vida del pobre es la maldición de, 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 del corazón. Okay, le. No tomes pesadez de corazón. ¿Qué dice la Biblia? No tomes pesadez de corazón. Que no tomes pesadez del corazón de la mente. Lee. Échala afuera. Y recuerda el final. Échala afuera, eh, olvídate de eso y acuérdate del final. ¿Cuál es el final? Que Jesucristo murió por las doce tribus de Israel. Él murió por nosotros. Acuérdate el final. No te tanto en la pesadez, en lo que está pasando ahora. Acuérdate lo que vas a acabar, el final, lo que viene. ¿Ok? La destrucción de nuestros enemigos. El regreso de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y nuestro reino aquí en la tierra. Acuérdate el final. No tenemos tiempo para estar triste. No tenemos tiempo para estar deprimido. Ok. Lee. Versículo 21. No lo olvides porque no, hay, porque no hay vuelta. No hay vuelta de nuevo. Porque no hay vuelta de nuevo. <coughs> tú, no, tú no le harás bien a Él. Tú no pero da, le harás bien al que perdiste, le. Pero daña a ti mismo. Te vas a hacer daño a ti mismo si lo sigues um, pensando, le. Recuerda mi juicio. Acuérdate del juicio de Dios. Todo, todo tiene su juicio, le. Porque el tuyo también será así. El fin, el, 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 la muerte tuya será igual, ok. Ayer por mí, ayer por mí y hoy por ti. Y hoy por ti. Lo que, tú te lo que te está pasando, a lo que te toca a ti hoy, a, a mí me tocará mañana. ¿okay? Por eso que dice, ayer por mí y hoy por ti. ¿okay? Lee. Cuando el muerto está en descanso, deja descansar su recuerdo y sé confortado por él cuando su espíritu es apartado de él. Cuando su espíritu está apartado, ¿por qué? Porque ya está en descanso. ¿okay? Tienes que preocuparte por los que están aquí en este mundo, ¿ok? Pasando por la tribulación. Los que no saben que son Israel. Tiene que pensar en ellos, porque ya el difunto, el muerto, ya está en descanso. Su espíritu está en descanso. Es mejor, por eso que Job dijo que es mejor estar muerto, ¿ok? Es mejor estar muerto que estar vivo en este, en este, en este mundo que estamos viviendo, ¿ok? Estamos en depresión, en opresión, en esclavitud. Nuestra gente no saben quiénes son de acuerdo a la, de la Biblia. No saben que Dios es por ellos. Que Jesucristo murió por ellos. ¿Ok? Tienes que preocuparte por los que están vivos. No por los muertos. Los, los muertos están en descanso. Right. Exacto. Exacto. Ve a uh, Lucas 22. Y versículo 39. Para enseñarte. Porque yo, diría, yo, diría, yo hablé de, de you know, no tener miedo de la muerte y todas esas cosas. Pero... Yo te voy a enseñar que Cristo, a un tiempo, tuvo miedo. Mm. 22 y 39. Lucas 22 y 39. Y saliendo se fue, como, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orar, que No entréis en tentación. Soy Dios, vamos a orar para que no te metas en tentación. Okay? Porque ya Él sabía que su hora estaba llegando. Right? Okay. Y Él se apartó de ellos y, des, y distancia como de un tiro de piedra. Right. O sea, esa es la distancia donde estaban. Right? Okay. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía que Él iba a morir. Él decía: Look, si tú quieres, Dios. Pasa esta copa de mí porque realmente no quería morir. Cristo tuvo un momento humano, right. ¿Ok? No es decir que no era humano. Porque era humano. ¿Ok? Right? Él nació como tú y yo. Yo siempre tengo que regresar a eso. Porque a veces la, yo digo una cosa, la gente tal vez lo malinterpreta. Right, right. Cristo nació como tú y yo. Él tiene un padre y una madre. Ese padre es José. Y su madre es María. Su padre no es el, 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 no es el Espíritu Santo. ¿Ok? Um, pero léelo otra vez. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque no quería morir. ¿Quién quiere morir? Es para enseñarte que Dios, Cristo mismo no quería morir. Porque no es el hecho de nosotros para morir. No es el hecho para nosotros morir. Nosotros tenemos. Dios nos hizo existir. Porque nosotros tenemos un lugar en este mundo entero. Todos nosotros tenemos nuestro lugar. ¿Ok? Pero por pecado, por hacer las cosas en contra de Dios, ahora tenemos que morir. All right? Ahora es el ciclo. ¿Ok? Pero a, a un tiempo la muerte. ¿Qué es eso? En, el, en, en, el, uh, el, en Edén. Uh -uh. Eso no existía. Lee. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él recapacitó y dijo, nah, wey. Pero si eso es lo que tú quieres, pues estamos bien. Eso es tú, vamos a hacer lo que tú quieres, porque Dios sabe todo. Eso es porque lo llaman el Todopoderoso. Okay. Lee. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mm. Y estando en Agoní, excuse, y estando en agonía, oraba más insten, no, intensamente. Excuse, y era, su, y era su, su, su sudor como grandes gotas de sangre. So, ten, so, hasta un ángel tenía que presentarse para darle fuerza, pero no era bastante. Esto era un miedo profundo. Okay? Para enseñarte que el rey de reyes tenía miedo. Es que estaba en su. En, en, como nosotros. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. Tú, tú, ¿Tú quieres que yo muera por toda esta gente que me tiene odio? Pero si tú quieres, si esa es tu voluntad, Dios, sea lo que sea. Okay. Y era su sudor más como grandes gotas que, que sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos lo halló durmiendo a causa de la tristeza so, a causa de la tristeza que pasó los muchachos los amigos los discípulos estaban durmiendo porque uno cuando uno está en agonía si yo estoy en agonía lo único la única gente que yo quiero en el cuarto si yo estoy muriendo es el, el obispo los diáconos los capitanes y mi, mi hermano más cercano tú entiendes que estén que ahí conmigo en lo que yo vaya a, a un lugar donde yo jamás he llegado. ¿ven? Y les dijo, "Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación." Right. So eso es lo que él les dijo a ellos, right? Uh, regresa. You got yeah, let me yeah. Léeme la sabiduría de Salomón, capítulo 2 y versículo 23. Yes. Porque el capitán dijo que nosotros no estamos supuestos supuesto morir. Okay? Dios no nos creó a nosotros para la muerte. Okay? Mira lo que dice la Biblia. Lee. La sabiduría de Salomón, capítulo 2, versículo 23. Porque Dios creó al hombre para ser inmortal. ¿Para ser qué? Para ser inmortal. Para que sea inmortal. Okay? No mortal. No, 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 no para que muera sino para que viva para siempre. Lee. Y lo hizo y lo hizo ser una imagen de su misma eternidad. Lo hizo en una imagen de su misma eternidad. Igual que Dios es inmortal, nosotros éramos creados para ser inmortal en su imagen. Lee. Sin embargo, a través envidia del diablo entró la muerte en el mundo, través la a través, de, 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 a través Envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Antes de la envidia del, del diablo, no había muerte en el right. mundo. Ok. Lee. Y los que estén en posesión de su lado, los que están en posesión en el lado de, del diablo, lo encontrarán. Van lo, a encontrar la muerte. Ok. Eso es lo que trae la muerte, el pecado. ¿verdad? Estando en el lado del diablo, eso es lo que trae la muerte. Cuando tú estás en el lado de Dios, tú vas a encontrar vida, ¿ok? Vida eterna. Uh -huh. ¿Ok? Cuando uno está guardando los mandamientos, eso lo es eso lo que es vivir. Cuando tú estás en pecado, eso es caminar en muerte, ¿ok? Eso es muerte, eso es lo que trae la muerte. Por eso que tú ves que cuando nuestra gente están celebrando cumpleaños, um, navidades, el día de los, la, los, ¿cómo es de los amantes. Oh, Valentine's, Valentine's Day. Day. Valentine's Day. Eso siempre trae muerte. Siempre trae fornicación, adulterio. ¿Verdad? Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Un novio que es celoso viene right. y mata a la pareja. Eso siempre mm. pasa. ¿De dónde viene eso? Del pecado. Okay. Yeah. Trae muerte. Mucha gente que, que echa la, la culpa a una persona es porque esa persona es culpable. Exacto. <laughs> Dice, fuiste tú cuando realmente fue la persona que está apuntando. So nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados inmortal, pero right. por la envidia y el pecado estamos muriendo. Uh -huh. okay. Vea el mismo, el mismo libro, capítulo 1, versículo 13. La, la sabiduría de Salomón, capítulo 1, versículo 13. Empieza el 12. Versículo 12. No busques muerte en el error de tu vida. Léelo otra vez. No busques muerte en el error de tu vida. ¿Tú sabes por qué? El error de tu vida es burlarse de Dios. Mm. Cuando tú te burlas de Dios, eso ahí es que tú llamas a la muerte. ¿Ok? Mucha gente, un viejo me dijo a mí, yo no creo en Dios. You crazy. Tú estás loco. Tú me vas a decir a mí, tú siendo viejo. A un punto de tu tiempo, en, en, en tu vida, algo tiene, te, te, había que. Que pasar contigo para tú creer en Dios, hasta, hasta, hasta la persona que no cree en Dios cuando llegue su día dice: 'Ay Dios mío'. Right. Go ahead, y no pongas sobre ti mismo la destrucción con las obras de tus manos, porque es la obra de tu mano trae la destrucción. Ok, yo lo digo. Gente que tiene diabetes. Yo puedo hablar de diabetes porque eso es lo que yo tengo. Ok. Es fácil. No coma porquería. Yo tenía que aprender eso. Like, look, man. La, el cáncer usa la porquería que tú te comes. Como el azúcar. Hmm. Eso es lo que da poder al, al cáncer. Ok. O la diabetes. Ok. Eso es lo que da energía a lo malo que está en tu vida. So, tu propio cuerpo tiene mandamientos que tú tienes que mantener. ¿Cuáles son esos mandamientos? Come bien y haz ejercicio. <laughs> esos son los únicos dos mandamientos que realmente tú tienes que mantener para tu, para tu vivir, para tu, para tu estar sano de cuerpo. Yeah. Comer bien y hacer ejercicio. Nosotros desde chiquitos nos decían eso, pero hoy día. Uno se halta uno se con, con una bolsa de papita, uh, uh, cualquier porquería frita, whatever. Bizcocho. Biscocho. Biscocho. right. So, léelo otra vez. So, uh, Entonces, no busques muerte en el error de tu vida. So, en el, en el error de tu vida, no busques la muerte. Tú estás mal. Tú tienes, a un tiempo tú tienes que decir, yo, yo estoy mal. Y yo tengo que ser más responsable. ¿Qué hacer y no, pongas sobre ti, y no pongas sobre ti mismo la destrucción de las obras de tus manos. Eres tú all right, que pone la destrucción en tu vida. All right. Go ahead. Porque Dios ni hizo la muerte. Dios no hizo la muerte. Ni tiene placer en la destrucción de los vivientes. Él no y no tiene placer en matarnos. Go ahead. Porque Él crió todas las cosas. Para que puedan tener su existencia. Eso, eso es lo que yo dije anterior, ¿ok? Dios hizo este mundo para que no todos nosotros tenemos nuestro lugar en el mundo. Pero qué pasa? Nosotros nos burlamos de Dios y decimos esto fui yo, yo hice esto, yo hice lo otro. Y tú te olvidas de Dios, tú te olvidas de orarle a Dios, ¿ok? Muchos de los mejores. Gente en el mundo se olvidan a orarle a Dios, ¿ok? Hasta que llegue ese día, ¿ok? Hasta que llegue ese día de la muerte y ahora quieren hablar con Dios. All right, Go ahead. Y las generaciones del mundo eran saludables uh -huh. y no hay veneno de destrucción en ellas. No había veneno que nos que nos podían destruir tampoco. Eso, 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 el, el amor de Dios era, es tan abundante que puede prevenir cualquier cosa. Cualquier enfermedad. Si Dios no quiere, Dios no quiere. Hey, look, no, 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 Esa enfermedad vamos a sacarlo de ahí, de ese. Ok, y nadie, nadie, nadie habló en contra y nadie habló para. Dios dijo así y se hizo. Alright? Yeah? ni el reino de muerte sobre la tierra. Uh -huh. Porque la justicia es inmortal. Eso es lo que es inmortal. Ahora, si tú eres justo, va con lo que el capitán sacó anterior. All right? Eso es lo que man nos mantiene, porque él dice que él creó al hombre para ser inmortal. Pero el hombre tiene que ser justo para ser inmortal. ¿Lee? Pero hombres impíos, con sus obras y palabras, la hallan hacia ellos. Right, so, si tú estás con el diablo, como él dijo, right, si tú estás en liga con el diablo, eso es lo que te espera es la muerte. Go ahead. Pero cuando ellos piensan tenerla como amiga, ellos consumieron a nada y hicieron un pacto con ella. Porque ellos son dignos de tener parte con ella. Eso es porque dice que tú haces un pacto con el diablo. Right. All right? Cuando tú haces un pacto con el diablo, mm -hmm. yeah, tal vez tú vas a tener fama y dinero y mujeres y hombres o animales, como lo es que, lo que te da la gana. Pero ya, ya llega un punto que that's it, tú tienes que, tienes que morir. All right? um, so eso es porque yo, yo, yo me pregunto, um, ¿estás buscando a Dios... Cuando es conveniente. Porque muchas personas hoy día solo buscan a Dios cuando tienen problemas. Problemas y necesitan alguna curación física o mental. Algunos incluso cuestionan a Dios porque Dios lo hace sufrir. Pero... ¿Cuántas de estas personas que se quejan de Dios cuando están en problemas dan gracias a Dios cuando reciben su parte de cosas buenas? No puedo decir ninguno de ellos. La gente que siempre agradece a Dios nunca se quejará a Dios cuando suceden cosas malas. So, a la misma vez, tú tienes que, cuando están las cosas bien, tú le tienes que dar gracias a Dios. Cuando las cosas están mal también tú le tienes que dar gracias a Dios. Incluso tú tienes que acordarte de los, de los, de los, de los días mejores cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están mal, acuérdate de, los, de esos momentos buenos. Y cuando las cosas están buenas, acuérdate de esos de los, de los momentos malos. Ok, y uh, no, I was Vea Proverbios 8 y 13. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová. De ahí que viene otra vez. Acuérdate, nosotros hablamos de alinearte, alinear tu temor a Dios, no el temor a la muerte. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Tú tienes que tener ese, el odio que tú tienes que tener en el mundo es el odio a lo malo. Job era así. Ok. Job le tenía mucho odio. A lo malo. Ok. Tanto que, que Dios tenía que hablar al diablo. Dijo. Yo bro. Tú, tú estás considerando a Job. Hmm. E ese. No hay nadie mejor que él. Ok. Y el diablo dijo. Ah bueno. Yo te Créeme que él cae. Déjamelo a mí. Ok. Dios dejó. Ok. Pero Job. Llegó al punto que recibió el doble de lo que él perdió. ¿Le? La soberbia y la arrogancia. El, el mal camino. El orgullo. Uh -huh. ¿Qué? Y la boca perversa. Y una boca que habla mal, o sea, que, que habla blasfemia o mentira. ¿Qué es? Aboresco. Dios tiene odio a eso. ¿Qué Conmigo está el consejo. Él te está diciendo a mí, a ti, a todos nosotros aquí. El consuelo, el consejo es mío. Dios le pertenece el consejo, el consuelo. Nosotros tenemos que regresar a Él. Si tú quieres saber cualquier cosa en este mundo, tú tienes que abrir la boca de Dios, que es la Biblia. Y leer las palabras que están en las boca de Dios. Y hacer lo que Él dice. Y hacer. Y el buen juicio. Y el buen juicio. Tú no sabes de juicio. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres justo si tú no sabes justicia? ¿De dónde tú, tú, uh, tú puedes tener la justicia? Por la boca de Dios. Bien. Yo soy la inteligencia. Y yo soy la inteligencia. El, tú quieres ser inteligente? Bueno. ¿Cómo tú vas a recibir la inteligencia? Tú tienes que ir a Dios para eso. Eso porque, so, porque Stephen Hawking, la inteligencia de él era bastante. Tanto que él llegó a ser millonario. Pero la inteligencia de él era nada. Era una porquería. La inteligencia de Stephen Hawking era nada comparado del, del niño más chiquito de aquí que dice que Dios existe. Ese hombre con toda su inteligencia y riqueza era un bruto. ¿Por qué? Porque él dijo que Dios no existe. Le ¿Eh? mío es el poder. El poder, la fuerza, le pertenece a Dios. Tú quieres fuerza, tú tienes que ir a él. ¿Okay? Por mí reinan los reyes. Por él ahí es que el presidente está en su posición porque Dios lo puso ahí. Cualquier persona que, que, es, uh, que está en, en, uh, reinando en el mundo, fue Dios que lo puso ahí. Okay. Y los <coughs> príncipes determinan justicia. Okay. Por mí dominan los príncipes. Uh -huh. Y todos los gobernadores juzgan la tierra. Uh -huh. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. ¿Cómo tú amas a Dios? Ve a 2 Juan 6. ¿sí? ¿Cómo tú amas a Dios? So, él te ama si tú lo amas a él. All right? Segundo Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis hasta hoy. Nosotros hemos estado escuchando cómo amar a Dios y cómo hacer la, la voluntad de Él. ¿Ok? No podemos hacer lo que nosotros nos damos la gana. ¿Ok? Leer otra vez. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Right. So... Uh, vamos a ir a 1 Juan capítulo 3 versículo 11. 1 Juan capítulo 3 versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que, que nos amemos unos a otros. Ahora espérate, yo estaba hablando de Dios, pero ¿qué es lo que esto tiene que ver con Dios? Amar uno al otro. Vamos a ver, lee. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Ok. Eso está hablando acerca de lo que nosotros estamos hablando en sabiduría de Salomón. La obra de tu mano enseña a Dios si tú tienes amor a Él o odio a Él. Son las obras de Caín con sus manos. Enseñó que él no te, el tanto que hasta le habló mal a Dios. Right. Dios le dijo: ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué carajo? Right. ¿Tú me estás preguntando right. a mí? Right. ¿Yo, soy, ¿Yo soy el dueño de mi hermano? Yo, ¿tú sabes con quién tú estás hablando, imbécil? <laughs> si, fuera, si él tuviera tres hermanos, si yo fuera el tercer hermano, eso es lo que yo hubiera dicho. Yo, bro, tú estás loco. Ahí lo que tú dijiste a Dios, hmm. ah, yo no estoy con él. Yo no estoy con él. Dios, ya haz lo que tú tienes que hacer con él. Yo no sé lo que él hizo, uh, pero yo estoy aquí a lo que tú te da la gana. No, nah, amén. Vea uh, Proverbios capítulo 1 y 22. Si tienen preguntas, empiecen a hacer sus preguntas para nosotros. Um, Dar la respuesta de su pregunta luego. Proverbios capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo os oh simples amaráis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Why? Porque ustedes siguen burlándose de Dios. Eh, esta gente con los con, con púrpura. Yeah. ¿Qué es lo que están hablando ahí? Que Cristo es negro. Ah, ¿Qué importa? No importa cómo es Cristo. Cristo puede ser amarillo. Cristo puede ser blanco. o... o, o o, o, o color de, color de chita o, o cualquier cosa. ¿Qué importa? No, lo que importa es lo que la Biblia dice. Él, la Biblia dice que él es negro, yes, that's it. Él es negro, pelo blanco, ojo oh, rojo, that's it. Eso es lo que dice, vamos a ir con eso. Si tú tienes una versión en la Biblia, en la Biblia que te dice que era un hombre blanco, enséñamela. Pero la Biblia dice que él es un hombre negro, that's it. Y vamos a hacer lo que dice la Biblia. ¿Lee? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los insensatos dicen, ah, tú estás diciendo que él es negro porque tú eres negro. That's, eso no es el caso. Okay? Estamos diciendo cosas que tu iglesia no se atreve a decir. Si sí, nosotros no estamos diciendo que el, el color importa, la única razón que el color importa. Es porque la mentira es, en el mundo es que Jesucristo es blanco. Entonces mm. so tenemos que decir la verdad de acuerdo a la Biblia, que Jesucristo, Dios, los israelitas, son negros, son gente de color. ¿Ok? Right. So, ¿qué, vamos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que tú dices o lo, lo que Dios dice? Mm -mm. Yo voy a hacer lo que Dios dice. Lee. Volveos a mi reprensión. He aquí. Yo deremaré de mi espíritu sobre vosotros. Man, tú no crees, fíjate, y yo tenía que pensar en esto, porque yo soy un hombre con mucho coraje. Todo el mundo lo sabe. Uh, incluso yo, cuando yo fui a Puerto Rico, yo le hablé a la gente, yo le dije: Listen, si tú tienes pecho y espalda, ven enfrente de mí, y Háblame Eso no era la manera de decirlo. Yo estaba mal. ¿Ok? La pasión. El fuego que yo tengo es así. Pero yo tengo que acordarme. Yo, yo estoy aquí para salvar alma. Yo no estoy aquí para buscar pelea. Pero la Biblia te dice: Yo tengo que dejar que la Biblia hable. Mira lo que dice ahí, el 23. Volveos a mi reprensión. He aquí: Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Look, Dios, Dios está enseñándote misericordia y diciéndote, look, es mejor que tú hagas lo que yo te diga. Ok. Yo sé que tú no me conoces muy bien. Yo no estoy hablando por mí. Yo estoy el, el, diciéndote cómo Dios te está hablando a ti por medio de esta escritura. Es mejor que tú hagas lo que yo te diga. Ok? Yo quiero, yo quiero derramar mi espíritu en ti. ¿Le? Por cuánto llamé y no quisiste oír. Porque, look, yo te llamé y tú no me estás escuchando. ¿Le? Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y yo estoy a, 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 a la, en la calle. Por medio de nosotros, Dios no estaba usando, no está usando como la mano de Él. Hey, ¿tú, tú quieres salvación? ¿Quieres salvación? No. Damn. ¿Quieres salvación? Tampoco. Go ahead sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión, no quisisteis. Nosotros acabamos de leer que Dios es consejo, es consuelo, y tú no quieres eso. Tú no quieres salvación cuando nosotros estamos en la calle. Eso es porque yo digo, Dios, a Dios no se le puede burlar. Porque estamos en la calle, y otra vez, otra vez están hablando de Dios siendo cre negro, Cristo siendo negro, otra vez. Pero después cuando viene tu problema, tú puedes orar por mí. No, yo no voy a orar por ti. Incluso había, había un homosexual que no estaba escuchando. Escuchando. Oh, ok, bueno, ok. Yo, damn, bro. yo espero que el hermano. El hermano para mí se vio como que era sincero. Lo vi en el tren. Y tenía una rosa en la mano. Y yo, ¿de dónde viene esa rosa? Oh, ah, uh, ah, uh, uh. yo dije, ya yo sé lo que es. Bro, nosotros te dijimos ya, deja, deja, deja esa cosa, tú estás mal, bro. Después, la tercera vez, a meses después, lo encontramos otra vez en la calle. Habían dos muchachos burlándose de nosotros y el homosexual se unieron con ellos y se burlaron. Él, él se burló de nosotros con ellos. Cuando se le reveló a esos dos muchachos que él era homosexual, ahora Dios lo burló a él. Fue Dios que le enseñó que él estaba mal. ¿Y qué hizo el muchacho? Se fue tan rápido que por pocos le, le da un camión. Eso es para enseñarte, look. Dios te está diciendo, look. Tú tienes que hacer lo que yo te digo. Porque yo soy el consejo, yo soy el consuelo, yo soy la, la fuerza, yo soy el luz de todo, yo soy Dios. Tú tienes que olvidarte de lo que tú estás haciendo y tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. No yo físicamente, estoy diciendo lo que Dios está diciendo. Lee. El 26. También yo me reiré. En vuestra calamidad. ¿Qué tú crees que pasó con, con Cuba? ¿Tú crees que Dios estaba? Yo no quería hacer eso. ¡No! Dios dijo: you know Hace décadas que yo no mando un turbellino allá. Hmm. Eh, mándame uno, una palomita acá. Quiero ver este show. Y comiendo palomitas lo que está destruyendo a Cuba. Eso fue lo que pasó. ¿Tú crees que Dios estaba mal? <laughs> yo no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer. No. Él se estaba. ¡Léelo! También yo me reiré. También yo me voy a reír en vuestra calamidad. Búscame la palabra calamidad. ¿Qué es una calamidad? Es una palabra para mí. Yo no creo. Es una palabra que se usa en común tanto. ¿Qué significa calamidad? Hmm. Calamidad. la midad la midad c a l a m i d a d t a d ahí go Down. calamidad desgracia mm -hmm. Adversidad. Oh, 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 favorite word. dilo otra vez. Desgracia. Esa es mi, pa mi palabra favorita. Desgracia. Es una desgracia. Lo que pasó en Cuba fue una desgracia. ¿Qué? Okay? Adversidad. Pro por problemas a, a, a una, una escala mayor. ¿Qué? Okay? O infortunio colectivos. Y eso fue infor un infortunio colectivo. Porque no, dicen que murieron tres gente. Pero realmente, y 170 heridos. No, tiene que, tiene que ver más que eso. es? Desgracia, adversidad o infortunio que padece una persona. Persona que todo lo, lo hace mal o a la que todo le sale mal por torpeza o por mala suerte. Ok. Eso es calamidad. Ahora right, las cosas no te van bien. Um, tú, tienes, tú tienes un dinero para comprar una casa y te roban es una calamidad trae, uh, trae, trae trae bolsa de comida para la casa con tu último dinero y viene una persona y tropieza contigo y todo tu, y toda tu comida cae en lodo Damn. ahora okay. tú tienes que botar todo o viene un animal, un perro o un grupo de perros, y tú estás bien, vestido lo más bien, y los perros se te brincan encima, o tú estás caminando lo más bien y viene una, un, un carro y guía sobre un charco y te, te embarra la, 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 la ropa, y tú estás en camino a una boda en el sábado. Eso es calamidad, ¿ok? calamidad es que te viene una enfermedad también. ¿Ok? La muerte es una calamidad. So, porque tú te burlaste de Dios, ahora Dios se burla de ti cuando viene tu calamidad. ¿Le? También yo me reiré en vuestra calamidad. Eso es porque la Biblia dice Dios no puede ser burlado. ¡No puede! Porque si él es el consejo, el consuelo y el poder de todo, el Todopoderoso, bro, no hay nadie. Este es Dios, right? Este es Dios, boom. No hay nadie que pueda decir yo estoy aquí. No. Tú ni puedes estar aquí. Tú ni puedes estar aquí con Dios. Tú estás acá. Y, y si yo puedo, más, más para abajo. Y mi ley. Cuando os viniere lo que teméis. Oh, wait a minute. ¿Qué es, te, ¿Qué es lo que tú temes? La muerte. ¿Ok? Y yo me voy a burlar cuando viene lo que tú más temes, que es el, la muerte, le Cuando viniere como una destrucción lo que teméis <laughs> y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Oh, 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 como un torbellino. Como lo que vino en Cuba. De momento, ahora de momento la gente está en la iglesia orando. Y Dios no está escuchando porque tú no estás siguiendo mandamiento. Lee. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Porque ya es too late. Ahora, yo no estoy diciendo que es too late ahora. Porque realmente no está tarde. Tú todavía tienes tiempo. Yo no sé cómo. Todavía nosotros tenemos tiempo. Porque damn, ya para un Dios soportar toda esta mierda de nosotros. Come on, man. Like, hasta cuándo nosotros. Eso es porque dijo en el principio. Lee el 22. Versículo 22. Hasta cuándo, oh simples, amaráis la simpleza. Yo, porque ya un abuso. ¿Tú no entiendes un abuso de nosotros en contra de Dios? ¿Hasta cuándo? Ya es un abuso con Dios. Eso yo siempre lo digo. Si yo fuera Dios, hace, hace un siglo que yo hubiera empujado ese botón para... Vamos a restart al, al mundo. Vamos a inundar el mundo. No, Dios. Tú dijiste que no va a inundar el Dios. Damn. ¿Qué yo puedo hacer, bro? Que ya esta gente todavía. Man, yo soy Dios, Man. Inunda el mundo otra vez. No se van a acordar. No, pero Dios es un Dios justo. Eso es porque Él y lo inundó y Él dijo, yo jamás voy a hacer una cosa así. Yo le voy a dar misericordia, voy a tratar. Pero es nosotros que no queremos tratar, hacer las cosas bien para Él. ¿Le? Y los burladores desearán el burlar. Y los incesatos aborrecerán la ciencia. Right, so go back to where we was. El 28, Proverbios uh, 1, 28. Entonces me llamarán y no responderé. Right, porque ya eh, me están cogiendo de. Como. No como, <laughs> Lo que Dios está diciendo es que se están burlando de mí. ¿Ok? Eso es, porque tú me vas a, eso es porque Dios dice: Tú me vas a llamar y yo no te voy a contestar porque tú te estás burlando de mí. Están cogiendo a Dios de relajo. Right, that I wanted to say, I wanted to say the other thing. Mm -hmm. Oh, I'm glad, me alegro que lo dijo. <laughs> Le. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Cómo ahora? Están buscando a Dios ahora en la mañana, en lo que tú estás caminando por el, um, por, el uh, por la destrucción que, que recibieron, Thank you. ¿Right? Y todas esas cosas. Thank you. Lee. El 29. Por cuánto aborrecieron la sabiduría? Por cuánto que tú aborreciste al capitán, por tanto tú aborreciste al oficial, por tanto tú aborreciste por hacer un comentario de decir que ustedes son unos locos, ustedes son unos están hablando mentira? Really? ¿Estamos hablando mentira con la Biblia? ¿Cómo eso es posible? Lee. Por cuánto aborrecieron la sabiduría? Y no escogieron el temor de Jehová. Tú no escogiste la Biblia. So tú cogiste tu mente. No quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Mm. Comerán del fruto de su camino. So tú, so, como tú haces las cosas, tú vas a comer de la fruta de tu propio camino. Okay. Oh, ¿tú quieres, hacer, tú quieres hacer droga. Ok. A tu droga, como tú quieres. No hay problema. Pero cuando tú llegues, que, que ahora está roído por adentro, ahora tú vas a buscar a Dios y Dios va a decir, no, nah, bro. Tú estás muy tarde. Yo te dije antes de tú empezar a hacer droga, no haga la droga. Pero tú querías caminar en ese camino. So, ahora tú tienes que comer el fruto de tu propio camino. Lee. Y serán hastiados. De Sus propios consejos. Right. Por ejemplo, como la persona que le gusta hacer, tener mucho sexo con diferente gente. Dios te dice: Hey, no cometa adulterio. No, pero es que la vecina está demasiado buena. Oh, ok. Tenga sexo con la vecina. Y después, luego que tú estás con ella por un par de meses, va a llegar el día que tu esposa se va a dar cuenta y te va a dejar a ti. Oh, pero espérate. Tu vecina te dejó un regalo. Ahora tú tienes sida. Oh, y incluso ahora tienes herpes también. sara so ahora tu pene está guindando por una cuerda de, 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 um, de piel y se te cae sí. Ahora tú quieres buscar a Dios. No, nah, bro. Yo no, tú querías seguir de tu, del fruto de tu camino. Ahora tú tienes que comer de esos frutos, bro. That too ley le el 32 porque él desvió de los porque él de los ignorantes los matará y la porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a, a perder a perder excuse. Esa ese porque yo te dije tú des, tu, tu, um, tu temor está desviado Tú tienes, tú tienes miedo de la muerte, bro. Tú tienes que, tú tienes que ponerte en el, en el camino de tenerle temor a Dios. Tú estás desviado. ¿Le? Más, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. That's it. Si tú amas a Dios y tú sigues los mandamientos, tú vas a estar tranquilo del miedo de la muerte o de lo malo. Ve a Gálatas capítulo 6 y 7, que es el raíz de esta clase. Gálatas capítulo 6 y versículo 7. No os engañéis. Eso no te engañado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes burlarte de Dios. Tú no puedes hacer las cosas como tú quieres. Y esperar que las cosas te salgan bien. Uh -uh. El jefe de nosotros es Dios. ¿Ok? Y si hay uno que está más cerca de Dios, yo tengo que seguirlo. ¿Ok? Porque ese, esa persona está enseñando la manera de hacer las cosas bien. Solo la Biblia te dice: Dios no puede ser burlado. Lee. No engañéis: Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembra, sembrare, eso también segará. So, si tú siembras lo bueno, tú vas a segar lo bueno. Si tú siembras lo malo, tú vas a segar lo malo. Es simple. Veas segundo Samuel, capítulo 24 y 1. Yo te voy a enseñar, porque acuérdate, porque nosotros hablamos acerca de David, right? David que tuvo miedo de la muerte. Watch this. Yo te voy a enseñar por qué. Cuando yo leí esto, yo dije, pff, ay, yo tengo que cambiar. Yo tengo que estar seguro que todos los días yo estoy haciendo lo que Dios dice. All right, gang. Segundo Samuel 24 y 1. Mm -hmm. Volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Otra la... vez? Yo, ¿cuántas veces en la Biblia dice lo mismo? Oh, ¿Tú sabes cuántas veces se le encendió la ira de Dios? Look, yo, tú no entiendes. Vamos a leer. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Uh -huh. y, y incitó a David contra ellos a que, dijese, a que dijese, ve, haz un censo de Israel. ¿Un el... censo? ¿Tú estás loco? Nosotros no estábamos supuestos contar. Yo no puedo estar... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Somos cinco en Israel. You crazy. Tú no puedes contar a Israel. Dios dijo, no ese, el, el, ese número... Le pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Con qué gana? ¿Con qué? ¿A qué fin tú quieres llegar a saber cuánta gente hay en Israel? ¿Para qué? ¿Para qué tú tienes que saber ese número? Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: uh -huh. Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta. Verseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero para qué tú quieres saber eso? Leer. Joab, re Joab respondió al rey. Añada. ¿Qué, Jeho qué? Añada Jehová tu Dios al pueblo. Que lo que Joab hizo. Leer otra vez. Sube. Joab respondió al rey. Okay, respondió. Okay. Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son y que lo vea mi señor el rey. Más, ¿por qué, ser, ¿por qué se complace en esto, señor, el rey? Listen, cuando el rey habla, todo el mundo dice sí, rey. No, pero Joab dijo, whoa, 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 whoa. yo sé que tú eres rey, pero ¿para qué tú tienes que saber el número de la gente? Eso no, tú no tienes que saber eso. Like, tú eres rey, yo tengo todo el, con todo el respeto que tú te mereces, rey. Pero tú, ¿para qué tú quieres saber eso y con qué? Cuando tú sepas el número, ¿cómo tú vas a ser complacido? ¿le? Pero la palabra del rey prevale prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque él es un rey. Porque yo soy el rey, yo hago lo que me da la gana. Uh -uh, no es así. Eso estaba en contra de la ley de Dios. ¿Qué es él? Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey. Para hacer el censo del pueblo de Israel. Uh -huh. y, pas, y pasando el Jordán, ac, acamparon en Arreo, Arroar. Right. Right. So, uh, brinca al 9. Versículo 9. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800 mil hombres fuertes que sacaban espada. Y los de Judá 500 mil hombres. Después que David hubo censo al pueblo, les puso en su corazón, no sube, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. So ahora de momento, ahora Joab, tú le, Joab realmente no le dio el número específico, él le dio como un número alrededor, porque él no contó una, un, un cierto grupo de gente. All right? Pero él le dijo, look, para pa, pa que, pa que tú te creas que tú eres, que tú sabes... Look, es el número de la gente. Cuando David se dio cuenta del número, le vino algo en el corazón. Dijo, oh, my God. Right. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo hice? So se dio cuenta que él pecó. ¿Le? le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Porque yo, he hecho muy, porque yo he hecho muy neciamente. So él hizo muy neciamente. Fue necio para por, por preguntar, a, a, a buscar, a hacer un censo de la gente. ¿Le? Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve, ve, ve y di a David, así ha dicho Jehová, Tres cosas te, ofrez te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para, yo para que yo la haga. Vino pues Gad a David uh -huh. y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en la tierra? O que huyes tres meses delante de, tu de tus enemigos y que ellos te persigan? O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me he enviado. So, Dios le dijo: Dan... Tú hiciste mal. Ok, ya yeah, también, fine. Tú, tú, ta, tú te arrepentiste. Pero hmm. tú tienes tres cosas que tú tienes que escoger. Dime tú cómo tú quieres que yo te castigue. Ay, lo... Cada uno son malos. Mira lo que dice David. Lee. El siglo XIV. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque, <coughs> sus, miseric porque sus misericordias son muchas. Más mm. mas no, mas no caiga yo en manos de hombres. Sol, <coughs> Sol no quería caer en las manos de las otras naciones. Nadie quiere caer en, en, en las manos del enemigo. Right, God? Y Jehová. Envió la peste sobre Israel mm. desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70 mil hombres. ¿Y tú sabes lo que es eso? 70 mil gente muerta por contar la gente. lee Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Porque había un ángel para destruir a Israel. ¿Qué? Jehová se arrepintió de, de aquel mal mm. y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la, estaba junto a la era de Aurauna Je, Jebusea. Ajá. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel... Que ¿Cuando dest... qué? Cuando, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel... David vio al ángel matando la gente. Tú sabes qué, like, tú tienes que, yo no sé si tú realmente estás leyendo lo que esta Biblia real está diciendo. David vio al ángel con una espada matando a la gente de Israel. Esa es la razón por qué David habló acerca de la muerte, porque él sabe cómo la muerte viene. Lea otra vez. Y David dijo, dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ahora está diciendo, look, fui yo que hice... El... Esas gente son inocentes. Fui yo. ¿Por qué tú tienes que matar tanta gente? Lea. Te ruego que tu mano se, vuelve, se vuelva con, contra mí y contra la casa de mi padre. Right, D dámela, dámelo a mí, fui yo que lo hice. No fueron, esos son ovejas inocentes. Tú estás matando a Israel, y like, eso no, esos son tu gente. Ellos no hicieron nada malo, fui yo. Dios dijo, "No, deja que el ángel mate, bro." Okay. Y Gar vino a David aquel día y, se, y le dijo, "Sube y levanta un altar a Jehová en, el, en la era de Aurana Jehová Tú no ves algo raro Tú no ves algo raro ahí David habla a Dios Pero Dios habla A Gad Que Gad le diga a David David es un, un rey Dios Maneja en, lo, en el mundo De los reyes, nosotros lo leímos anterior Pero por qué Él no está hablando a David directamente Porque no está digno En este momento ¿Qué? Versículo 19. Subió David conforme al, al dicho de Gad, según había mandado, Jeho, según había mandado Jehová. Y Aurana miró y, vi, y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Aurana se, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y, Ara, y Aurana dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era. Y, y a fin de edificar un altar a Jehová. Para que cese la, mort la mortandad del pueblo. La mortandad del pueblo. O sea, es demasiado. En lo que él está buscando para hacer, para hacerle el altar. Hay un ángel matando gente. ¿Qué es y Aurana dijo a David: tome y ofrezca a mi Señor el Rey lo que. Lo que bien le pareciere. So, él dijo, look, lo que tú quieras dar, dámelo. Y tú lo puedes tomar, lo que tú quieras. No importa, yo no tengo precio. ¿Le? he aquí, bueyes para el holocausto. Y también le iba a dar bueyes para, para, para hacer los sacrificios. Okay? Y los tríos y los yugos de los bueyes para leña. Uh -huh. Todo esto, oh rey, Aurana oh lo da al rey. Luego dijo Aurana oh al oh rey, Jehová tu Dios te sea propósito. Pro, po, propicio uh -huh. y el rey dijo a Arauna: No, sino para pre, pre, sube. no, sino por precio. Te comp lo compraré. Él dijo: Look, Yo no estoy buscando regalo, yo tengo que pagar esto porque están matando. Hay un ángel matando a la gente que tenía que ser específico. Si, si, si él se desviaba de como Dios lo quería, <laughs> el, el, el ángel hubiera seguido matando a la gente. ¿Qué? porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. So, él lo hizo porque si ese desvía del mandamiento de Dios, Dios lo hubiera tomado como que, "Oh, este se está burlando de mí." Yo le dije que lo buscara así, así y así. Y él dejó esta parte uh, ángel sigue matando gente ok David entendió porque cuánta gente murieron 70 mil gente good y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó, y, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas las desde la tierra ahí es que Dios empezó a escuchar a David y que es lo que él hizo y cesó la plaga de Israel. Y él dijo al ángel: Ok, bro, regresa para acá. That's it. So, Dios le uh, a. Ve um, Salmo 37 y 23. So, tú no puedes burlarte a Dios. Mira, mira cómo Dios mató a toda esa gente: 70 mil gente. En un día. Y David vio al ángel matando a la gente. Cuando David hizo todo lo que Dios dijo, él dijo, ok. Alright. Eso right. tú, tú me estás escuchando a mí. Uh, yo, yo creía que tú ibas a seguir menospreciándome. Porque yo iba a seguir matando a, a, a la gente, a las ovejas inocentes, como tú lo pusiste. ¿Get it? 37, porque yo estoy seguro que mucha gente inocente murieron. Pero no, eso es una mentira. Porque yo te voy a enseñar algo aquí, un momento. Vea Job capítulo 4 y 7. Porque mucha gente que murieron hoy día, y no solamente por el, por el torbellino, o un huracán, o un terremoto. Mucha gente uh, murieron naturalmente y hay mucha gente que está uh, gimiendo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué eso era un inocente? right? Mira lo que la Biblia dice. Job 4 y 7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? No hay inocente que se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Eso te está diciendo que no hay nadie inocente y no hay nadie recto. All right? eso es lo que está diciendo porque mira a cristo right? cristo fue inocente y le cayeron a palo y murió una muerte horrible right? ese es para otro día Salmo 36 37 y 23 salmos 37 versículo 23 por jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Él aprueba el camino. Si tú haces lo que él dice, él, él, look él te va a dar lo que tú quieres. le Cuando el hombre cayere. Si tú caes en pecado, no quedará postrado. Tú no vas a quedar postrado siempre. Porque, tú, porque Dios te va a ayudar. Ok, tú hiciste mal también. Yo tengo misericordia. Eso porque él, él habla así. Él dice: Look, es mejor que tú vengas y hagas lo que yo te diga. Ok, porque si tú me menosprecias. Fatigaste, yo no voy a estar contigo, ¿le? Porque Jehová sostiene su mano. Right, él sostiene porque él es la fuerza. Remember, él es la fuerza de nosotros. Go ahead. Joven fui y he envejecido y no he visto justo des desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No va a llegar al tiempo, no va a llegar al punto que tú vas pedir, pedir pan en la calle si tú haces lo que Dios dice. Good. En todo tiempo tiene misericordia. En todo tiempo tiene misericordia. Y presta. Y su descendencia es para bendición. Uh -huh. Apártate uh -huh. del mal y haz, el, y haz el bien y vivirás para siempre. Esa, esa, esa es la, for, la fórmula de tú llegar a, a, a la vida eterna. Es esa. Lea otra vez. Apártate del mal. Apártate del mal. Y haz el bien. Más haz el bien y vivirás para siempre equals eso vivir bien para siempre ¿Good? porque Jehová ama la rectitud esa es la razón por qué él quiere que tú hagas las cosas bien ¿Good? y no desampará a sus santos right para yeah. siempre le otra vez. porque Jehová ama la rectitud él le gusta la rectitud lo ama porque él lo hizo ¿Good? y no desamparas a sus santos mm -hmm. Para siempre serán guardados. Para siempre. All right. En el reino. Más la descendencia de los impíos será destruida. Pero él no, quiere, él no quiere. ¿Quién quiere? Por ejemplo, tú tienes el baño, right? Tú tienes el inodoro. Y tú tienes el lavamanos. ¿Tú te puedes lavar las manos en el inodoro? ¿Por qué no? No es la misma agua. That's right. <laughs> tú viste lo que él dijo. No es la misma agua, porque esa agua es qué, agua de orina. el agua que le pertenece a la orina y lo que y lo que y lo que y, y la y cómo es el estiércol. That's the word. De lo que viene de de, de lo que de, de tu trasero, ¿ok? Tú te imaginas, tú te la la mañana. Y, uh, ¿En el inodoro? Yo. ¿Qué es lo que está pasando? No, tú tienes un lavamano y un inodoro para eso. ¿Ok? Incluso tú tienes el lavamano. ¿Tú orinas en el lavamano? No. ¿Por qué? Porque es para lavarte las manos y la cara y, you know, y así. Tú tienes una bañera para lo, para, para lo general. O sea, el cuerpo entero. Lee. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no, resbal no resbalarán. Right. ¿Por qué? Porque está, tiene la mente fijo en la ley de Dios. Acecha el impío al justo. Right. y procura matarlo. So el justo, el digo el impío, está velando al justo. ¿Por qué? Porque él no le gusta los caminos del, del, del recto. So, ¿Qué pasa? Lo quiere matar. Como Caín mató a Abel. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo, con, ni lo condenará cuando se le, cuando le juzgaren, cuando le juzgaren. ¿Disculpe? Right. Porque él dice, él va a defender al justo. Eso es lo que significa que. él... Espere en Jehová. So, tú tienes que esperar en Dios, Y guarda su camino. Y guarda los mandamientos. Y él te exaltará para heredar la tierra. Uh -huh. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Tú vas a ver cuando los pecadores van a morir. A ver? Vi, a lo, vi yo a, a los impíos sumamente enatecido. En right. so, hoy día nosotros estamos viendo gente mala en poder. Tienen dinero, carro y todo. Cuando nosotros los justos estamos comiendo pan de aire. <ríe> <ríe> y, que, y que se extienda como laurel verde. Como el laurel verde. O sea, ellos se extienden y tú ves que ellos tienen esa grandeza y temen, ellos tienen tanta riqueza, right? Pero él pasó, pero él murió. Y aquí yo no estaba. Uh -huh. Lo busqué y no fue hallado. Mm. Considera al íntegro. So, tú, consi right. tú tienes que considerar al íntegro, o sea, la persona que tiene integridad para mantener los mandamientos. ¿qué es? Y mira al justo. Y mira al justo, la persona que está siguiendo los mandamientos, como nosotros. ¿qué es? Porque hay un final dich dichoso para el hombre de paz. Mm, porque estamos tratando de enseñarte el camino de paz. ¿Qué es? Más los transgresores. Más la gente que están en contra de Dios. Los que se burlan de Dios. Serán todos a una destru, destruidos. Ah, yo no sé. La palabra destruida es una palabra muy general. Yo no quiero ninguna parte de esa, de esa palabra. Yo no sé de ti. Pero yo y mi amigo, mi familia aquí. Uh -uh. Yo no quiero ninguna parte. Nosotros no queremos, no queremos ninguna parte de esa palabra. Que diga que sea destruido todo junto. Uh -uh. La destrucción duele. I don't know. Yo no quiero eso. Go ahead. La posteridad de los impíos será extinguida. So, déjame enseñarte que los niños también no, tienen, no, 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 están, no están libres de esto. Ve a Segundo Reyes, capítulo 2 y versículo 23. Tiene que abrir para la pregunta. Segundo Reyes 2 y 23. Después subió de ahí a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se, bur y se burlaban de él. Se Dic burlaron de un profeta. Diciendo qué. Diciendo, calvo, sube. Calvo, <laughs> sube. Lo estaba llamando calvo. Hombre, era calvo. Entonces, ¿sabes cómo los niños se están fastidiando? Ah, tú eres desgraciado. Ok, calvo. Sigue calmo, right? Y mirando el atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Damn, bro, un profeta, porque el profeta como Cristo sabía el espíritu de la gente, este profeta sabía el espíritu de esos niños. Él sabía que estos niños eran unos desgraciados también. soy él dijo no, ustedes, ustedes van a crecer a ser gente mala. Mm -mm. Yo voy a destruirte hoy. Mira lo que él hizo. Y salieron dos osos del monte. O oso, dos osos del monte. Y desped y despedezaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. Cuarenta y dos niños. Un o dos osos. Disculpa, dos osos del monte salieron y se comieron esos cuarenta y dos niños. ¿Por qué? Por burlarse de un profeta. Y como ustedes se burlan de nosotros, nosotros no estamos mirando a ustedes y Dios que que salgan dos osos para que te coman. No, nosotros nos quedamos lo más bien. Yo, bro, tú viste ese, como ese hombre te habló de ti, esa muchacha te habló a ti. Damn, bro, yeah. Nosotros nos reímos entre nosotros, pero hay un Dios que está así. Yo, ¿tú viste lo que te este desgraciado, Dios de mi profeta? No, no, no. Yo, no puedo, yo no puedo dejar eso. Yo, mata a esa persona ahí. Y de momento viene la muerte y tal. Como pasó en, en el camp, ¿Tú te acuerdas? Yeah. Dilo. ¿Qué ha <laughs> Estábamos predicando un día en el campamento, en el barrio, en la 116, y había uno que se estaba burlando de nosotros y nos estaba maldiciendo que, que se callaran, que no hablaran, que es mentira. Y se estaba al alzando la voz y hablándolo mal, bien feo. Y nosotros, como si nada, seguimos predicando, ¿verdad? Y le estábamos diciendo a, al hermano que, que se arrepintiera. Y él no, no quiso oír la palabra. So, él siguió caminando. Y nada, cerramos el campamento. Y de, de un momento tuve una ambulancia parada al frente del campamento. Y a aquí entra en, en un. ¿Cómo se dice? Un stretcher. Ah, un. ¿Tú o sabes dónde montan la gente cuando, cuando se caen? Como no estaban un, entrando eso. en la ambulancia, el mismo que estaba hablando mal de nosotros. Okay. Le había dado como un ataque de corazón o algo. Y nosotros no hicimos nada. Uh -huh. El hombre fue el que habló en contra de nosotros, nosotros no le hicimos nada. Y Dios dijo, se te acabó el día hoy. Es un abuso ya. Yo te tengo que matar hoy. Y, no, y nunca lo vimos jamás. No sé qué pasó con ese hombre. Vea 1 um, uh, Tesalonicenses capítulo 4 y 14. So, para darte consolación, okay, para, para darte uh, uh, esperanza, porque muchas veces nosotros uh, derrumbamos, como nosotros hablamos a la, la semana pasada, derrumbamos, right, Pero tenemos que plantar y tenemos que edificar y tenemos que plantar, right? So este es el Edificar y plantar para ti. Lee. Primero Tesalonicenses 4 y 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque todos nosotros sabemos que Dios murió y también nosotros sabemos que él resucitó también, ¿right? así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. So, si tú mueres sabiendo que tú eres israelita y siguiendo los mandamientos, creyendo en Cristo como nuestro Salvador como el negro bello que nosotros conocemos. Le por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, mm. que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, <coughs> uh -huh. no pre no precederamos a los que durmieron, mm. durmieron. Porque el Señor mismo con voz de ma de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. So eso es la esperanza de nosotros. No tengas temor a la muerte. Tenle temor a Dios. Y si tú mueres en Cristo, cree que tú vas a ser el primero que va a ser resucitado. Lee. Luego nosotros, los que vivimos. Ahora, los que nosotros estamos vivos y lo que si, si, cuando llegue la destrucción, el día de juicio, los que están vivos. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Good. por tanto ale, alenteaos los unos a los otros con estas palabras y eso es lo que nosotros hacemos con estas palabras queremos darte esa esperanza para ustedes no le tengas temor a, a, a la muerte tenle temor a Dios y no se burles de él pregunta nosotros, porque nosotros, uh, los antepasados vivieron 300, 900 años y nosotros apenas vivimos 60. Okay. Por, te vamos a dar la escritura acerca de eso, ya porque 90, um, 90, acuérdate, 90, Dios quería que nosotros viviéramos para siempre, el no, el, la inmortalidad era para siempre, pero cuando, de, después que Adán y Eva cometieron el, um, el pecado, ya sobre tiempo él dijo, Look, no, yo voy a tener que disminuir las la edades, pero mira lo que la Biblia dice. Sam, Salmos 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. ¿Por qué? Y si en los más robustos son 80 años. Los más robustos son a 80. Okay. Con todo su fortaleza y molestia y trabajo, por, porque pronto pa, pasamos y volvemos. Right. El, el Dios, Dios había life? cortado la... Él cortó la vida. Corta. Ok. Tengo, léeme 2 Estras. Capítulo 14 y 17. 2 Estras 14, versículo 17. Porque mira hasta qué punto el mundo será más débil a través... El, el mundo será más débil. Cada, cada día, cada año se pone más débil el mundo, igual nosotros, ¿le? A través de la edad. ¿A través de qué? A través de la edad. Lo más viejo que se pone se pone más débil, ¿le? Tanto más será la maldad increma, cremamente sobre ellos que moran ahí dentro. Porque como dijimos antes, por el pecado ha, ha venido la muerte. ¿So qué pasa? nos morimos más rápido, más, más jóvenes. Cuando okay? estábamos en nuestra fuerza, vivíamos más, más tiempo, pero como todo se pone más débil. Hasta el, lo, lo, la, la fruta que uno come se pone más débil también. Leeme el libro de números. Número 23, yo creo que... No, oh, no, no. Números 13 y 23. Mira lo que dice la escritura. Números uh, 13, versículo 23. Uh -huh. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Uh -huh. Y de ahí cortaron un sarmiento con un raquimo. Sí, sí. O racimo, racimo o Un racimo de uvas. Un racimo de uvas, el cual trajeron dos... En un palo y de los tu, granados tuvieron que cargar dos en un palo, un racimo de uva. Un racimo de uva hoy en día no cabe en la mano, uh -huh. okay? Pero en este tiempo, en el tiempo de David, en el tiempo de Moisés, tuvieron que cargar los dos hombres en un palo ¿Por qué? porque la fruta la tierra tenía su fuerza, pero cada año, como dice la escritura, se pone más débil, okay? Por eso es que se pone más chiquito. Y el mundo no se le corta la vida. Okay? Ahora ya no um, vivimos hasta los no, 900 años, 800 años. Ahora no morimos a, la, a los 70, como dice en Salmo 90 y 10. Okay? ¿Hay otra pregunta? Es la única. ¿Ah? ¿Do we have brothers? No, tenemos. We have brothers. Tenemos hermanos en Filadelfia. En Y en Pittsburgh también. Pero si Dios quiere llegaremos a Lebanon Pero ayúdanos um, repartiendo los folletos para despertar a nuestra gente y traer la atención a la palabra de Dios. Everything? All right. Bueno. Dios lo bendiga. Um, gracias por la sintonía. Si este mensaje resonó contigo, pues tú sí eres israelita. Y con eso decimos: Shalom. 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 Buenas noches. Despierta y anda y pelea tus derechos porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Ya está bueno, caramba, siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen y la mentalidad te la empañe. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Y sigue la historia, distintos personajes con la misma demagogia. No les creo aunque lo digan en la iglesia en una logia. No respetan, los medios también se prestan para que al final la mentira no se vuelva tan obvia. Pero como ya lo conozco y yo no me como lo musco, de lejos yo lo reconozco. Le tengo que dar su cusco. Ron, no te duermas, camarón, que te lleva la corriente de un fuerte chaparrón. El de saco y corbata también puede ser ladrón. no Date tu foto por un pavo y jamón. No seas otro más del montón. Pregúntate por dentro si en realidad esa es la solución. Despierta y anda y pelea tus derechos porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Ya está bueno, caramba. Siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen y la mentalidad te la empañen. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Ay Dios mío, alégame de los malos pensamientos y dame la fortaleza para estar al cien o al 200. No es fácil en este mundo en el que vivimos. Más carece la sociedad de valores que de recursos mendigo. No te rías que no es broma lo que digo. Hay más corrupción que solución, eso siempre se ha vivido. Y el pueblo lo detesta, pero aún así no protesta, y el político no le molesta, él vive bien y se acuesta. Con la barriga llena y el corazón contento, mientras en tu casa hay mucho lamento. Y vuelven y nos engañan Con promesas y patraña Más de la misma calaña Despierta y anda Y pelea tus derechos Porque hasta ahora nadie lo ha hecho Ya está bueno caramba Siempre sacan provecho Y luego te tratan con desprecio Despierta y anda No dejes que te engañen Y la mentalidad te la empañen Ya está bueno caramba ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Pelea por tus derechos. Alza tu voz. Hazte sentir. No seas dócil. Capobianchi, Peter